mentiste. Toda mi vida. Hablé con Carmine Falcón. Me dijo lo que hizo por mi padre. Sobre Salvatore Moroni. Te dijo que Salvatore Moroni hizo que mataran a mi padre. ¿Por qué no me dijiste todo esto? Todos estos años he estado peleando por él, creyendo que fue un buen hombre. Fue un buen hombre. Escúchame. Tu padre fue un buen hombre. Cometió una equivocación. ¿Equivocación? Hizo que mataran a un hombre. ¿Por qué? Para proteger la imagen de su familia. Sus aspiraciones políticas. No fue por la imagen de su familia y no hizo que mataran a nadie. Quiso proteger a tu madre. No le importaba su imagen ni su campaña, nada de eso. Le importaban ella y tú. Y en un momento de debilidad recurrió a Falcón, pero nunca creyó que mataría a ese hombre. Tu padre debió saber que Falcón hubiera hecho lo que fuera para tener algo con que manipularlo. Falcón es así. Ese fue el error de tu padre. Pero cuando Falcón le dijo lo que había hecho, tu padre se alteró mucho. Le dijo Falcón que iría a la policía y que confesaría todo. Esa noche, tu padre y tu madre fueron asesinados. Fue Falcón. No lo sé con certeza. Tal vez fue un criminal cualquiera que necesitaba dinero, se asustó y les disparó. Te juro que he pasado una vida buscando esa respuesta. Mi trabajo era protegerlos. ¿Lo entiendes? Tú siempre te has culpado. Eras un niño pequeño, Bruce. Veía todo ese miedo en tus ojos y no sabía cómo ayudarte. Podía enseñarte a pelear, pero no estaba equipado para cuidarte. Necesitabas un padre. Pero solo me tuviste a mí. Lo lamento. No lo lamentes, Alfred. Creí que sentiría esa clase de miedo de nuevo. Creí que lo había dominado. La verdad, no me asusta morir. Ahora entiendo que hay algo que no he superado. Y es el miedo de volver a vivir eso de nuevo. Perder a alguien que me importa.